Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, 21 de abril. Le damos gracias a Dios por la vida. Hoy el Señor nos ha regalado un día soleado. Durante este tiempo está lloviendo en Venezuela. Ahora usted va a ver los potreros, los campos verdes, verdes, verdes. Le damos las gracias a Dios porque está cayendo el agüita del cielo para que nuevamente los animales, mire, aquí están unos animalitos, están pastando, puedan comer para que la agricultura se pueda dar después de un tiempo de sequía. Ahora en Venezuela tenemos la lluvia, le damos gracias a Dios por los campos verdes. Estamos en esta comunidad de Buenos Aires donde hemos venido a celebrar la Eucaristía. En el fondo, en la parte de atrás, tenemos la casa. Es una casita humilde, sencilla, que personas nos invitan a celebrar la Eucaristía en las comunidades. Y hoy toca aquí, en este hogar, en esta casa. Y hoy está el Padre Francisco también acompañándonos en esta Santa Misa. Somos dos sacerdotes quienes vamos a presidir, quienes vamos a acompañarles a ustedes en la Eucaristía. Yo voy a estar presidiendo la Eucaristía y el Padre Francisco hoy nos va a predicar, hoy nos va a hablar de la palabra de Dios de San Esteban, de la necesidad que ustedes y yo tenemos de predicar, de la necesidad que ustedes y yo tenemos de evangelizar. Le damos la más cordial bienvenida a esta Santa Misa. Le invitamos todos los días a participar de la misa a las 8 de la mañana. Y le invitamos a compartir la Santa Eucaristía, así como usted comparte un video, así como comparte un chiste, así como comparte una imagen. Vamos a darle compartir y vamos a invitar a otras personas a que se acerquen a la Santa Misa. Los que todavía no se han suscrito al canal, en la parte de abajo aquí dice en rojo suscribir, dale suscribir. Después le da a la campanita y active las notificaciones, para que cuando comience la Santa Misa usted pueda participar de ella. Le damos la más cordial bienvenida. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de José y Victoria Sánchez, Miguel y Francisco Sánchez, María y Ezequiel Abundes, Florencio y Adelina López, y oramos también por el eterno descanso de Josman Rondón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios que somos pecadores. Vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados. Y vamos a pedirle perdón a Dios diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa y protégela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacían y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor: tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Todos, las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas para comunicar su palabra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de sus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos según ese tu Espíritu, saborear las cosas rectas y gozar para siempre de sus divinas inspiraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Vamos a meditar hoy la palabra de Dios en esta Santa Misa de esta comunidad, todos aquellos que siguen la Santa Misa con el Padre Marcos Galvis a través de las redes sociales. Un saludo desde la distancia. Hoy la palabra de Dios nos anima porque muchas veces nosotros no creemos en esa fuerza de Dios. Y la palabra de Dios hoy nos muestra dónde está esa fuerza del Señor. Que ustedes y yo estamos llamados de parte de Dios a encontrarnos con los prodigios, con las obras maravillosas de Dios. La palabra de Dios nos invita a reflexionar en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8, sobre una situación bastante difícil que vivió la iglesia en su momento, la iglesia primitiva. Son situaciones difíciles que a lo largo de la historia la iglesia va viviendo. Y muchas personas que contradicen a la iglesia, que están en contra de la iglesia, que no reconocen a la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, como nos dice la misma palabra de Dios en Efesios capítulo 3, la iglesia, ese cuerpo místico del Señor. Aquellos que no reconocen a la iglesia como eso, se alegran cuando la iglesia pasa dificultades, cuando la iglesia atraviesa crisis, pero no recuerdan que el Señor nos ha dicho en su palabra: si a mí me han perseguido, que soy el maestro y el Señor, a ustedes también los van a perseguir. Nosotros, los discípulos de Cristo, nos van a perseguir. ¿Y qué sucedió en ese tiempo? Según nos narra la primera lectura, que Esteban había muerto. En un primer momento había muerto Esteban, el primer mártir de la iglesia. Muere el diácono Esteban, San Esteban muere. Un hombre que anunciaba la palabra de Dios, un hombre que hacía el bien. Y muchos se alegraron. Pero no contentos con eso, con la muerte de Esteban, aparte, se desata una violenta persecución contra los creyentes en Jerusalén. Allí donde inicia esa fe, se desata una persecución por anunciar el Evangelio, por anunciar las maravillas de Dios. Los cristianos son perseguidos. Y eso continúa sucediendo en tantas partes. Eso no es solamente al comienzo de la iglesia, todavía en este siglo XXI, sigue sucediendo esto, persecuciones. Y esto origina, esta persecución origina que todos se dispersaran por Judea y Samaria, pero menos los apóstoles, menos las piedras vivas de la iglesia, ellos no se dispersaron, ellos se quedaron en Jerusalén anunciando esa palabra de Dios. Eso puede hacer pensar, sí, se dispersaron todos, se acaba la iglesia, pero la iglesia jamás se va a acabar,
porque el Señor nos ha dicho que la iglesia va a permanecer para siempre. ¿Y por qué esa iglesia debe permanecer en el tiempo para siempre? ¿Por qué? Porque como nos dice el Salmo que hemos meditado, el Salmo 65, las obras del Señor son admirables, aleluya. Nosotros, toda la humanidad, está llamada a cantar las maravillas del Señor, a reconocer las obras de Dios. Esas obras del Señor que son admirables. Y eso nosotros lo vamos a reconocer, es en la iglesia. Porque es en la iglesia donde nosotros nos encontramos con ese Jesús triunfante, con ese Jesús que vence la muerte, como nos recuerda este tiempo de Pascua. Nos encontramos con ese Jesús que nos da vida, nos encontramos con ese Jesús que nos levanta, nos encontramos con ese Jesús que nos transforma, nos encontramos con ese Jesús que nos alimenta, como nos dice el Evangelio de hoy. No se puede acabar esa iglesia. Porque, ¿qué nos dice el Señor en su Evangelio? Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos de 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud. Hoy Jesús está hablando a la multitud. La multitud significa a todo el mundo. A todo aquel, creyente y no creyente. A todos. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el pan de la vida. Nosotros, para subsistir, necesitamos del alimento, ¿sí o no? Necesitamos de ese alimento. Sin ese alimento, no podemos subsistir. Necesitamos ese alimento para continuar nuestra vida, el proceso natural, el proceso biológico, lo necesitamos. Materialmente hablando, corporalmente hablando. Pero resulta ser que Jesús nos dice, yo soy el pan de la vida. Está hablando en sentido espiritual. Nosotros también tenemos que alimentar nuestra alma. Y eso lo alimenta Jesús. Entonces, queridos hermanos, así como no se acabó esa iglesia, sino que continúa en el tiempo para mostrar a Jesús que es el pan de la vida. ¿Y por qué no se acaba? Porque nos dice la misma palabra de Dios que aquellos que habían sido dispersados pasaban por otro lugar e iban difundiendo el Evangelio. Entonces no se puede acabar la iglesia de Jesús. Y eso lo dijo el Señor cuando envía a los 72. Si a alguien los corre, vayan a otra ciudad, predican allí el Evangelio. Si los corre, váyanse a otra. Y esto lo cumplieron los discípulos. Nos está diciendo el libro de los Hechos de los Apóstoles que ese Evangelio se difundía. Porque hay que difundir, queridos hermanos, nosotros como creyentes, aunque nos dispersen, los católicos nos dan duro, nos señalan, sobre todo los protestantes. Ustedes engañan, nos dicen a nosotros que engañamos porque comulgamos, porque recibimos a Jesús en la Eucaristía, eso es pan y Coca-Cola, muchos dicen. No, no, eso es el cuerpo y la sangre de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo, el pan de la vida. El pan que nos da vida. Ahora bien, queridos hermanos, Jesús nos invita a reconocerlo como ese pan de la vida. Y nos dice también, el que cree en mí nunca tendrá sed. El mundo tiene sed de Dios. El mundo necesita saciarse, pero no reconoce que en Jesús es que realmente una persona se sacia. Una persona se siente completa, una persona se siente llena, una persona se siente realmente hija de Dios. Es por ello que nosotros debemos reconocer, queridos hermanos, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está ese pan de la vida? Y ese pan de la vida nosotros lo encontramos en el Sagrario, en el Santísimo Sacramento, lo encontramos en la Eucaristía. Nosotros estamos llamados hoy a reconocer a Jesús como el pan de la vida. Pero en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en nuestros templos, que contamos muchas veces con el Santísimo, no acudimos a visitar a Jesús sacramentado. Allí está el pan de la vida. Se hace el llamado para la Santa Misa y muchos no acuden. No se va a la Eucaristía. Y allí está el pan de la vida. El que nos dice,
El que cree en mí jamás tendrá sed. Nosotros queremos saciarnos, nosotros queremos encontrarnos con ese Jesús, pan de la vida. Debemos ser hombres y mujeres eucarísticos. Jesús se nos da como alimento, ese alimento espiritual. Pero como católicos, como creyentes, como personas de fe, debemos volvernos también hombres eucarísticos, amantes de la Eucaristía. Allí encontramos a ese Jesús de la vida. Y esa Eucaristía era lo que movía a la primera comunidad. Nos va a decir Hechos de los Apóstoles 2:42, de esa iglesia que hoy nos habla la palabra, que es perseguida, que fue dispersada. Pero esa iglesia que iba comunicando el Evangelio, nos dice Hechos de los Apóstoles 2:42, que perseveraban en la fracción del pan. La iglesia primitiva reconoce en Jesús su alimento, el alimento de la vida, el pan de vida. Jesús se nos ofrece como alimento, queridos hermanos. Y ese alimento nosotros debemos tomarlo para realmente tener vida y vida en abundancia. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito en este momento a que juntos elevemos ante Dios nuestras peticiones, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, pidiéndole a Dios por cada una de nuestras preocupaciones. Pidamos a Dios por ti, por tu hogar, por tu familia, para que Dios Todopoderoso te siga bendiciendo y acompañando en este día. Para que la iglesia enviada a anunciar la alegría pascual pueda difundir ampliamente su confianza en Jesús, en quien cree y espera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que una caridad activa haga visible también en Venezuela y el mundo la fe que profesamos, sintiéndonos responsables los unos de los otros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que las familias y comunidades que se sienten paralizadas por el miedo y la angustia acojan la fuerza que les trae el Cristo resucitado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que también hoy Jesús abra nuestros corazones a esa fe en Él como el pan de la vida, que nos llena y que nos transforma, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cuantos participamos de esta Eucaristía, traigamos aquí todos los sufrimientos del mundo y ofrezcamos un sacrificio agradable a Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios por cada una de nuestras necesidades. Pidámosle a Dios por esta parcela, por esta finca, para que siga derramando abundantes bendiciones sobre sus habitantes, sus trabajadores. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios por cada una de las intenciones que ustedes colocan en los comentarios, para que Dios Todopoderoso no demore en responder nuestras súplicas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Concede, Padre, con tu ayuda a ser siempre capaces de contar a todos los grandes obras de tu salvación, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a la presentación de las ofrendas. Vamos a traer las ofrendas en este día de lo que la gente produce aquí en el campo. Presenta su ofrenda ante el altar. Vamos a presentarla ante el sacerdote. Estos son productos del campo. Vamos a mostrarla para las personas que la vean. Tenemos los tomates, productos del campo, tenemos la miel de abeja, tenemos los huevos de gallinas criollos, orgánicos, tenemos los plátanos, tenemos la leche, tenemos por un lado el cebollín. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso para la ofrenda de este día. Vamos a colocarla por aquí. Si usted quiere colocar su granito de arena, su ofrenda, aquí en la parte de abajo, le indica cómo colocar su ofrenda en agradecimiento a Dios en esta Eucaristía.
De la vida, el trabajo, de la vida, de tu mano, que ahora te lo presentamos, Señor, para nosotros, medida de salvación. Bendito sea por tu bendición. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, espíritu humilde, que te sea nuestro sacrificio y que te agradamos en tu presencia, Señor Dios. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío,
Yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Queridos hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa de mi Padre, pero una palabra tuya basta para sanar.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Pero Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Resucitó el Señor y nos iluminó a nosotros, los redimidos con su sangre. ¡Aleluya! ¡Oremos! Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. A nuestra Madre, la Virgen María, le decimos todos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, 8 de la mañana, para la Santa Misa. No faltes, te esperamos.